Llegando, entrando a Pisac. Ahí hay unas terrazas. Dice que era para experimentación agrícola. La parte más baja, la parte más cálida. Encontraron restos de coca. En la parte media otros, y en la parte superior de papas. Hay un sector que está al fondo que es de la clase media, justamente. Sector central no recuerdo, y a mi derecha que ya pasé es el sector militar. Sé que esta ciudad estuvo ocupada tiempo pre-inca por el resto de la cultura quilque, la cultura wari. Fue la capital de esta zona que es el Valle Sagrado. Valle Sagrado por su riqueza productiva y por la presencia de los apus importantes como son el Salcantay y el Ausangati. Según nos dijo el guía, es más amplio que el mismo Machu Picchu por su importancia. Que Francisco Pizarro estuvo aquí y destruyó parte de la ciudad. No lo utilizaron porque está en una zona de altitud que no le convenía. Destruyeron un muro de 5 metros y ahora se ve solo la base de 1 metro. En las terrazas contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aproximadamente 12, tal vez hasta 15. Las terrazas más altas son de 2 metros y medio aproximadamente. Otra cosa que mencionó el guía es que la mayoría de construcciones incas, un 70% corresponden a terrazas y solo 30% a edificios civiles y religiosos. No se puede explorar toda la ciudad ya que existe un sector que está en riesgo, tiene un riesgo tectónico, es peligroso para los visitantes. Hay un sector que se llama Intihuatana, que era de la clase noble y que tiene construcciones similares a la del Coricancha, pero no se puede llegar, está en la parte opuesta de esta cima. A la zona de la derecha hay huecos, se pueden observar huecos en la montaña que son sepulturas, zonas de enterramiento que están todas y boqueadas de tal manera que no se conoce ninguna momia inca, a pesar de que se supone existieron.
momias incas de la nobleza. La población común, la clase baja, se enterraba en posición fetal, en fosas, la parte baja. Estos enterramientos serían de clase media y la clase alta estarían en mausoleos en el Cusco. Ya estamos en la parte más simpática, creo, de este sitio. Las banderas. Vamos a pasar. No quedamos ahí mucho tiempo. Almohadillado, creo que lo llaman. Piedras almohadilla. Eso revela la importancia del sitio. Nos acercamos al sector que es de la muralla. Ahí hay un portal. Creo que esta no es la zona más segura, pero ya que estamos aquí, hay que aprovechar. Un portal de ingreso para este sector de clase media. Vamos a tratar de subir, que no nos gane el tiempo, para ver qué estructuras encontramos. Un mosaico de colores verdes ajedrezados. Seguimos por este sector. Yo quería subir. No sé por dónde está la subida. Es un muro de 2, 3, 4 metros, 5 metros. Hasta donde dé la grabadora. Que nos vayamos por acá, acá está la bandera roja. Ya estamos acá, subiremos. Sector de Jalajasa. Jalajasa. Subiendo más escalones. Allá están los recintos. Sí, en los escalones. El fragmento de cerámica en el piso. No hay nada. Recintos. Entremos. Hornacinas. Hornacinas. El número de 6. Están muy bajas.
Parece que está enterrado. Por ahí se puede subir para arriba. No sé. Llegando la Yo mano. estoy de abajo. Ahí está la escalera por arriba. Aquí hay racimos más grandes. Y número de 1, 2, 3, 4, 5. Posiblemente hubieran ídolos o guardianes. Hay salientes para colgar, quién sabe, el segundo piso. Debe tener de 2 pisos. Unos imperiales. Acá hay otra precisión. Cantuta, flor sagrada de los incas. Una vista espléndida del Valle Sagrado. Vamos a subirte, que no gane la hora. Vamos a subir un poco más. Estos son los recintos. 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Vamos a subir la parte más alta. ¿Por ahí pasa? No, por aquí. Permiso, no, por no. Bueno, pasa. Estamos casi
cima. Pues es aquí, que no se siente la altura. Mamá lluvia. Llegamos hasta la cima, sector Amarupunku. Encima. Sector Jalajas. No suba los muros. Todos están subiendo. Todos. Vamos a ver la vista. En las atalayas. Es una roca promontorio para encima. Allí al frente se pueden ver los cientos de huecos de las sepulturas que hubieron y fueron saqueadas. La gente que vivió aquí, muchos turistas. A ver, vamos a acercarnos. Tómame una fotita de ahí.